chicas. Hoy comenzaremos con la segunda clase con la profesora Lina, con David y conmigo, por supuesto. Comenzaremos primero con un poquito de elongación. David, separa las piernas, David. Voy a un lado. Muy bien, David, ahí. Cuenta hasta 10, acordate siempre. Siempre, chicas, cuenta hasta 10, acuérdense. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio de lado hacia otro lado. Cuenta hasta 10, vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí como estoy, voy con las palmas hacia el piso. Ahí está, contá hasta 10 nuevamente, contamos hasta 10 nuevamente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oye, me paro, David. Si lo puedes decir, como ya sabemos hacerlo. Ahí, vamos hasta 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. ¿Está bien nuevamente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En esta clase les vamos a hacer un poquito de entrenamiento de fuerza, que comenzaremos haciendo sentadillas y escaleras. Acá la profesora Lina se dibujó una escalera de 6 escalones para que sus papis, ya que no tienen material en la casa, puedan hacer la escalera con 6 escalones, ¿sí? Comenzaremos con sentadillas, con 6 repeticiones de sentadilla, David. ¿Me siento? ¿O 6 repeticiones? 4, 6. Después hago lo que se llama skipping a una pierna, levanto rodilla, ahí camino y vuelvo caminando. Hago nuevamente el ejercicio, en total son 3 veces. Vamos, David, contar. Sentadilla. Bueno, tengo que hacer 3 veces el ejercicio. Vamos con la segunda repetición, David. 2, 3. 4, 5, 6. Ahí la escalera, skipping. Skipping, vamos. Recuerdo, siempre termino, vuelvo caminando y hago otra vez sentadilla. No me olvido los ejercicios, acuérdense, chicas. Esto es para trabajar las piernas, los glúteos. Chicas, no tengo que levantar, tengo que bajar la cadera, bajo la cadera, David, me pongo en buena posición, tampoco esto, ahí, ahí, y tampoco levanto más, David, junto más las piernas, vuelta, atacar las piernas, atacar tus piernas, atacar por tus piernas, piernas, levantar, levantar, y acercar las piernas, acercar las piernas, así acercar. Tampoco, acuérdense que esto no sirve, ponete bien en la posición que es, David,
posición correcta. Esta es la posición correcta. Yo sé que cansa, pero con esta posición, con este ejercicio se trabaja acá los lumbares, los abdominales, el glúteo, todas las piernas. Es para mucha fuerza todo, porque nosotros cuando hacemos hockey ocupamos mucho la fuerza de los lumbares y de las piernas, entonces tenemos que fortalecer todo esto, ¿sí? Bueno, David, arriba, David. Pega. Bien. Cansadito, David, toma un poco de agua. Mientras el profe Germán está armando el circuito, esta clase vamos a comenzar con palo y bocha, con conducción de derecho, como terminamos la clase anterior. Es a modo de repaso, a modo de que ustedes puedan seguir practicando en donde nos quedamos la clase anterior. ¿Sí? Cada clase vamos a tratar de empezar de esa manera. Entonces repetimos por lo menos el último ejercicio que hicimos y seguramente que esta vez que lo hagamos ya va a salir mucho mejor que la primera. Entonces vamos, repetimos, empezamos con conducción de derecho. 5 veces, de vuelta se cuenta uno solo. Eso ahí. Acuérdense, no gira el palo. Claro, no gira el palo. Y solamente gira el cuerpo. El cuerpo, bien. Y el cuerpo pasa primero y después pasa el palo y la bocha. Uno. Bien, una. Vamos. 5 pasadas en total. Acuérdense. 5 pasadas. Ya, bien, David. Acuérdense, trato de levantar la cabeza y mirar hacia adelante. Lo mismo que les dijimos en la clase pasada, si no tienen bonos, usamos zapatillas, botas, zapatos, mocasines, lo que tengan, usos piedras, pongan en camino. Botellas, ladrillos, lo que sea. Nada que se pueda romper, por supuesto. Botella de vidrio. Y que no nos pueda, que no les pueda lastimar a ustedes, ¿sí? Todas esas cositas que les pueda servir para trabajar, pero que no les cause ningún daño si se chocan o si pisan, ¿sí? Todo eso también tenemos que tener en cuenta. ¿Sigo? Entonces todos tenemos que tener mucho cuidado y precaución con esos elementos con los que vamos a trabajar. Así que no nos pueda causar ningún daño a nosotros, ¿sí? A ustedes en este caso. El próximo ejercicio que vamos a hacer es otro fundamento, ¿sí? Así como el fundamento de derecho, de conducción de derecho, vamos a trabajar con fundamento de derecho revés, ¿sí? O como le solemos llamar, el drible. Vamos a trabajar, acuérdense que la forma de agarrar el palo, ¿sí? Pongo una mano abajo, una mano arriba y cierro la mano. La mano izquierda es la que maneja el palo, por más que yo sea derecha, la mano izquierda es la que maneja el palo, siempre. La mano derecha va a acompañar el movimiento que haga mi mano izquierda. Eso también lo tenemos que tener en cuenta. Por ahí al principio nos incomoda, pero es la forma que se tiene que tomar el palo para trabajar. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Vamos a hacer prácticas, ¿sí? De derecho y revés. Derecho y revés. Voy a girar el palo nomás. Derecho, revés. Derecho, revés. Lo voy a posicionar, ¿sí? Como que voy a jugar con la bocha. Pero no voy a jugar con la bocha, voy a solamente pasar por encima de la bocha. Derecho, revés. Derecho, revés. Miren el muñequeo que hace mi mano izquierda. ¿Sí? Va a girar, mi mano va a quedar forma de V sobre el canto del palo. ¿Sí? Y de esa
va a girar, nada más. No aflojo esta mano, solamente giro de un lado al otro, de un lado al otro. La mano derecha solamente va a acompañar ese ejercicio. David lo va a practicar en una línea que le trazamos acá. Vení, David. Lo va a practicar en una línea que le trazamos. Primero sin bocha y después le vamos a agregar la bocha. Como yo estaba haciendo, David, me posiciono. Derecho, revés. Derecho, revés. Y cada vez lo voy a hacer, voy a repetir más rápido el ejercicio. Voy a repetir más rápido. Y después cada vez más rápido. Más rápido. No levantes tanto ahí. No levantes tanto el palo. Sobre la línea del palo. Ahí mejor. Ahí. Sin levantar tanto el palo. Ahí. Más rápido. Cada vez más rápido que ese movimiento. Acuérdense, 10 veces para entrar en calor y puedo ir haciendo cada vez más rápido. Rápido, rápido, más rápido. Sobre la línea y solo al costado de la línea nomás. Ahí, está mejor. Ahora voy a trabajar en esa línea con la bocha. ¿Sí? Derecho, revés. Pegado. Trato siempre que la bocha me quede pegado al palo. ¿Sí? Entonces yo tengo control sobre la bocha. Más corto. Más corto tú. Ahí está. Eso, más corto tu dribbling. De un lado al otro. Como que le voy pasando la bocha de un lado de la línea al otro. Todo el tiempo. Ahora lo vamos a hacer, David, caminando sin una línea. Sin línea. Exacto. Eso. Bien. Ahí doy vuelta y vuelvo. Bien. Cortito, cortito. Acuérdate, David, siempre cortito. Presiona las piernas. Presiona las piernas, siempre en la posición. Son las piernas cortitas. Eso, ahí está, muy bien. Ahí doy vuelta, vuelvo otra vez, se da. Siempre cortito, nomás el dribbling, para que no, igual no trate de sacarnos nunca la bocha. Acuérdense de eso. Dribbling cortito, porque si la hacemos largo, le damos más posibilidades al rival y que nos saque después la bocha. Bien. Controlamos cortito. La bocha todo el tiempo. Hacemos una vez más, David. Una vez más, y le doy vuelta. Cortito, y cambiamos nomás. El ejercicio. Listo. Más cortito. Bien, cortito. Ahí, eso, ahí. Tiro, vuelvo. Bien, ahora vamos a cambiar el ejercicio. Ahí nomás quédate, David. Vamos a trabajar dribbling corto. ¿Sí? Dribbling corto. Vamos a trabajar acá. Un dribbling corto. Y vamos a trabajarlo acá con un dribbling más largo. Estos bonitos. Vamos a cerrarlos. Que no los vamos a ocupar. Y vamos a hacer así. En estos conos, ¿sí? Vamos a trabajar con dribbling corto. ¿Qué quiere decir? Que voy a hacer lo mismo que estaba haciendo sobre la línea entre esos dos conos. ¿Sí? Con los dos conos. Cuando te digo dribbling largo, vamos al dribbling del cono rojo al cono naranja. Del cono rojo al cono naranja. Sin tocar los conos. ¿Sí? Sin tocar los conos. Acá, acá tomando para acá por lo menos en la dirección del cono del medio. Ahí. Ahí. ¿Comenzamos, David? Comenzamos. Corto. Vamos por lo menos 5 veces. Corto, corto. Ahí sí, largo, David. Largo. 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 Ahí. A ver, vamos a hacer algo. Vamos a hacer una corrección. Vamos a hacer una corrección. Préstame, David. Ahí, David. Mira, cuando yo digo dribbling corto, lo trabajamos acá, ¿sí? Acá nomás, acá nomás. Cuando yo digo dribbling largo, ¿sí? Lo trabajamos de este cono, ¿sí? Al otro, sin movernos, sin movernos más, sin desplazarnos, ¿sí? Ahí. Solamente mueve el cuerpo, ¿sí? Sí, solamente se mueve el cuerpo. Yo no me desplazo, ¿sí? Solamente va a un lado mi pie, a un lado el otro, ¿sí? A ver, David, ahí sigue haciendo el dribbling largo, David. Ahí se sale, David. Paramos, a ver el dribbling largo, David. Largo. Eso. Ahí, bien, ahí voy, sigo. Más. Ahí, sigo, muy bien. Eso. Bien, sigo. Bien. Bien. Ahora nuevamente dribbling corto, David. Corto, dos cortos, un largo. Dos cortos, un largo. Bien, largo ahora. Un largo. Largo. Bien. Ahora voy. Ahí, dos cortos. Dos cortos. Uno. Y un largo. Ahora sí, un largo. Eso. Bien. Ahora, David. Tengas el dribbling corto un poquito más rápido. Hasta que digamos cambio, ¿sí? Dribbling corto hasta que digamos largo. Largo.
rápido, tienen que ser rápido. Eso. ¿Largo? Eso cuando estamos contra un rival, amarramos los dribbling, salimos. Aflojamos. Un poquito ahí. Bien. Esto al principio, sí, les va a costar, pero todo cuestión de práctica. Es muy importante que lo practiquemos mucho porque lo usamos muchísimo durante el juego, por ejemplo. Sí, por ejemplo, si un rival está acá, el dribbling largo me va a servir para que yo me aleje del contrario. ¿Sí? Ahora vamos a hacer al revés. Empezamos con el dribbling largo y el dribbling corto del otro lado, ¿sí? Dribbling largo, tres veces dribbling largo, una vez dribbling corto. Largo. Ahora corto ahí. Ahora corto, corto. Espera, 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 David. Este es el dribbling corto ahora. Este es el dribbling corto, ¿sí? Ese es el corto y el otro es más largo. Comenzamos a tener ese dribbling largo. Vos, para acomodarte mejor, tenés que tratar de estar en el medio de todo este, ¿sí? No se pare tan. Ahí estamos más en el medio. Así es, David. Tendremos el largo tres veces. Cuerpo primero que nada. Uno. Largo. Eso, bien. Dos. Tres. Ahora como el dribbling corto, también tres. Uno. Uno. Dos. Dos. Bien, ahí sigo, muy bien. Hay tres de cada una. Tres de cada una ahora. Sí, así tenemos que hacer, chicas, acuérdense. Cambiamos por lugar de los conos, las zapatillas, la puerta, lo que tengan. Vamos cambiando lugar de los conos cortos. Para hacer los dribbling cortos también. Bien. Ahora más rápido viene el dribbling largo. Dos. Ahora corto, muy bien. Rápido, rápido, más rápido, dale. Bien, sí, eso. Que le estábamos fijando ahí que el dribbling tiene que ser la bocha bien pegadita al palo, entonces el rival no nos puede sacar la bocha si quiere sacarnos y termina cometiendo más falta. Sí, es más difícil que nos pueda sacar de esa manera. Bien, David va a tomar agua mientras vamos, mientras vamos a preparar el otro circuito. Bien, vamos a continuar con el próximo ejercicio. Esta vez vamos a trabajar los fundamentos que estuvimos trabajando antes, pero ahora sí vamos a desplazarnos un poquito. Sí, vamos a hacer el dribbling corto acá, vamos a desplazarnos hasta el otro, hacemos dribbling largo, salgo en conducción, doy vuelta en el cono y vuelvo para volver a empezar. ¿Sí? Vamos a empezar. El dribbling corto vamos a amagar tres veces, salgo el dribbling largo lo mismo, salgo hasta el cono como explicó la profe, vuelvo en total tres veces el ejercicio. ¿Vamos? Comenzamos, David, tres veces. Uno. Ahí salgo, ahí, para ahí, ahí lo mismo, uno, dos, vamos a ver, ahí vuelvo trotando, David, sigo el ejercicio, vuelvo, me vuelvo a ubicar para empezar, ahí, uno, dos, bien, David, bien así, chicas, como estamos así, tengo que hacer todo el ejercicio, salgo, ahí salgo rápido. Acuérdense que siempre es rápido la salida, es el rápido, sí, sigo. Ahora más rápido, amigo. Rápido. Uno. Dos. Ahí está. Sí, rápido, más. Es algo. Bueno. Uno. Rápido. Es algo rápido. Presión. Ahí está. Bien. Vamos, el último, dale. Último. Rápido, sigue rápido, rápido. Chicas, que David salía por este lado izquierdo, parate David ahí, porque por este lado cuando salimos es más difícil que el rival nos pueda marcar, porque al rival le cuesta mucho girar, porque si no el rival tiene que girar. ¿Dale tu palo David a la profe?
Porque si no, el rival, si salimos por este lado, tiene que girar por otro lado y cuesta más. En cambio, si salimos de aquel lado, ¿qué es lo que hace el rival? Baja el palo y ya nos saca. Entonces siempre tenemos que tratar de salir por nuestra pierna derecha. O sea, nuestro lado derecho, que sería el izquierdo del rival. Entonces es más fácil para nosotros sacarnos que el rival le cueste marcarnos, ¿no? El rival no nos puede marcar. Porque si salimos hacia el lado derecho del rival, el rival baja el palo y nos sacó la bolsa. Entonces siempre tenemos que practicar salir para el lado derecha nuestra y la izquierda del rival, siempre. Siempre dice, siempre que hagamos eso, siempre vamos a practicar así, también los pases así, siempre se le quiere llegar los pases. Para que al rival le cueste más tratar de interceptar la bocha. Todo esto es lo mismo. Siempre trataremos eso. Bien. Estos ejercicios, con este ejercicio vamos a dar por finalizada esta clase. Y vamos dejamos el palo y la. ¿Vieron, chicos, que nosotros le hicimos 3 pasadas, 4 pasadas? Si ustedes tienen tiempo, quieren practicar más, practiquen más, siempre que su papi le dé, papi le deje. Y tengan espacio, ¿sí? No hace falta que lo hagan 3 o 5 veces. Si pueden hacer más, mejor. Porque en la repetición está que uno vaya mejorando. Ahora, con la profesora Lina vamos a elongar. Vamos a elongar de vuelta. Separo. Siempre recordando, chicas, que las dos plantas de los pies tienen que estar apoyadas, no vale levantar así ni así. Siempre las dos plantas de los pies apoyadas en el piso. Recuerdo siempre eso. Cambiamos. Lado. Cambiamos, cruzamos el otro y vuelvo a tocarme los tobillos del pie que está atrás. Aflojamos, vamos a estirar un poquito hacia atrás. ¿Sí? Hacia atrás, como para relajar un poco la espalda. Aflojamos y con estos ejercicios nos despedimos de esta segunda clase que tuvimos con ustedes. Ya saben, como les dijimos en la clase anterior, practíquenlo y nos vemos la próxima. Chao, chicas. Hasta la próxima.